Ok, ya entendí. Yo sé que ustedes necesitan contexto y sencillamente no me puedo negar a dárselos. Supuse que la insistencia en hablar de este tema disminuiría con el pasar de las semanas, pero supuse mal. Queda claro que la versión corta para TikTok no fue suficiente, así que aquí la versión extendida del origen de este meme dirigida por Zack Snyder. He esperado 25 largos años este momento. Fue a la revivir Scooby. You don't know the way. El Pepe. Este árbol cachondo, hijo de puta, coge como un toro sin utilizar pastillas. ¿Quieres saber cómo? Dicen que la mala publicidad no existe, pero sí te pones a pensar en la calidad dudosa de un anuncio publicitario que, en vez de hacer que la gente pruebe el producto que promociona, se convierte en un meme viviente que saca de contexto el contenido del mismo. Nadie tiene ni la menor idea de quién es este árbol ni qué es lo que quiere de nosotros, pero de alguna forma logra imponer respeto y aparecer en todos lados. Wise Mystical Tree, o Árbol Místico Sabio, para los que no le saben al English, es un meme en el que se muestra la imagen de un árbol con un rostro humano de apariencia senil. El nombre del meme se debe justamente a que la intención es que el árbol parezca viejo y experimentado, y que por lo mismo inspire confianza y deje saber a simple vista que le sabe demasiado. Eso es lo que hago. Yo bebo y sé cosas. El árbol ha generado intriga, porque de un momento a otro comenzó a aparecer en todos lados sin razón aparente, así que veamos de dónde viene. La imagen de este árbol forma parte de una serie de anuncios publicitarios creados por Plarium, una empresa desarrolladora de videojuegos. Los anuncios tenían como finalidad promocionar el juego de navegador desarrollado por esta compañía, Stormfall: Age of War, un juego de estrategia enfocado en la construcción de castillos y manejo de recursos que incluye combates PvP. ¡Aburrido! Lo cierto es que no mucha gente comenzó a jugar Stormfall, pero sí fueron muchos los que notaron que los anuncios eran muy peculiares. Para empezar, hablamos de la versión photoshopeada de la foto de un árbol en medio del bosque, en el que también se muestra un caballero con armadura arrodillado frente a él. Pero lo más curioso de todo esto son las leyendas que solían acompañar las imágenes. En este caso, encontramos frases como: si tienes más de 25 años y tienes una computadora, debes tener este juego. O, este juego te mantendrá despierto toda la noche. Ya de ahí como que la cosa estaba rara, porque muchos empezaron a llegar a la conclusión de que esto era un tremendo clickbait en toda la extensión de la palabra. Durante 2017, usuarios de Twitter y eventualmente de 4chan comenzaron a reconocer la existencia del anuncio y se burlaron de la apariencia del árbol. La mayoría de las publicaciones hacían alusión a lo molesto que les resultaba ver el anuncio tantas veces. ¡Ya me tienes hasta la madre! En septiembre de 2022, el meme resurgió gracias a un usuario que hizo una compilación de los anuncios del árbol, acompañada de la canción Secunda de Jeremy Soule, la cual forma parte de la banda sonora de The Elder Scrolls V, Skyrim. Desde entonces, el meme se ha centrado en hacer parodias del anuncio original del árbol, así como fan arts, versiones animadas y hasta existe Rule 34 del personaje. Y no me pregunten cómo es que sé eso. ¡Qué horror! ¡Soy un degenerado! Claro que, en general, la idea es spamearlo de forma masiva, y es por eso que existen estas versiones del árbol místico en videos de 10 horas con la canción de Skyrim, o montajes del personaje con transiciones a lo desgraciado. De igual forma, una de las variantes del meme glorifica al árbol y lo concibe como una fuente inagotable de sabiduría, por lo que algunos ejemplos incluyen frases reflexivas, y hay otros memes en los que se le piden consejos al árbol. Como dije antes, puede que el anuncio no haya sido muy exitoso en cuanto a atraer nuevos jugadores a Stormfall y a los otros juegos de Plarium, pero al mismo tiempo han dado cátedra de cómo hacer que la publicidad se transforme en un meme triunfante, así que yo le doy un 9. La imagen del árbol ha generado mucha intriga y hay algo en su expresión que nos inquieta, pero este güey es viejo y sabio y como no debemos faltarles al respeto a los mayores, le pondré un 8. La parodia está bien, pero debo admitir que mi parte favorita del meme son los videos con música de fondo que sirven como excusa para disfrutar de la banda sonora de Skyrim. Así que ahí le va otro 8. Me decepciona un poco que el meme haga uso de la fórmula reciclada hasta el cansancio de intentar confundir a la gente, simplemente spameándolo sin contexto. Creo que ya hemos visto demasiado de esta clase de memes, por lo que le daré un 4. Con un 7.25, este es oficialmente un meme bueno. El mejor meme del día fue mandado por Rodrigo Nina, que manda esta versión mamadísima del árbol.
No, pues así sí dan ganas de pedirle consejos. También tenemos este otro de Osvaldo González Mejía. Así empieza, así termina. Vaya que ha hecho un largo recorrido. Muchas gracias por las aportaciones. Tú también puedes aparecer en el mejor meme del día comentando tu ejemplo en la publicación con la plantilla en nuestra página de Facebook. Y en fin, ahora que lo sabes, quédate a ver esta recopilación con los mejores Guillermos Místicos. En esta ocasión toca mandarle un saludo muy especial a Jesus, Leo, Andrés Quesada, Agente Inclingian Azul, Tony Chopper y a Fernando Guerra. Por otro lado, muchas gracias a todos nuestros queridos Patreons. Su apoyo resulta bastante especial para nosotros. ¡Les mando un enorme abrazo! Recuerden que ustedes también pueden unirse a esta bonita familia y apoyarnos en Patreon para que sigamos haciendo contenido para ustedes. Síganos en todos lados para no perderse de nada. No olviden dejar su like, comentar sus memazos y sugerencias para próximos videos. Nos veremos en la próxima historia detrás del meme. Se despide su tío Zona 24/7, Rodo Valderas. ¡Adiós!